Habitantes de la franja turística de Bahías de Papanoa este día agradecieron la intervención y el apoyo que finalmente recibieron de parte de las autoridades municipales para llevar a cabo la limpieza de la zona luego del paso de la tormenta tropical Hernán, que dejó muchas toneladas de basura en ese destino de playa desde la semana pasada. Los entrevistados reconocieron la labor que el alcalde Yacir de Loya Díaz encabeza para contar con unos balnearios más limpios, así como al personal de las áreas de protección civil, imagen urbana y saneamiento básico, por sumarse al llamado de las familias que viven de las actividades turísticas. Los pobladores Mario Vargas y María Elena Nava Guzmán subrayaron que es importante el respaldo del primer edil y de los miembros de su gabinete para que todo vuelva a la normalidad. Sobre todo, para ellos es de gran relevancia porque viven de los visitantes que casi todos los días y especialmente los fines de semana dejan una importante derrama económica en playas como Cayaquitos y Ojo de Agua. Gracias, señor presidente, por mandar limpiar, por mandar las maquinarias para que así el turismo venga a Bahías de Papanoa, al Ojo de Agua. Gracias. Le agradecemos al presidente de que nos está echando la mano aquí con la máquina y para que se limpie todo esto. Dale las gracias que ya mandó gente también para estar con motosierras y sacando toda la madera porque está difícil, está muy enterrada y... Gracias, señor presidente. Por su parte, Brian Romero, encargado de imagen urbana, añadió que las instrucciones del presidente Yacir de Loya son las de poner todo su esfuerzo y empeño para que lo más pronto posible Bahías de Papanoa recobre su belleza natural y su esplendor. Aquí venimos a apoyar a todos los comerciantes, los aquí en Bahía de Papanoa, ya que yo aquí en esta rama cuando fue la lluvia, venimos por parte del presidente Yacir de Loya. Él es el que está mandándonos todo esto y está pagando la maquinaria para poder aumentar bien y abran bien los fronteros. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.